de estar hoy aquí en Zaragoza, en La Bóveda, con todos vosotros. Nosotros venimos de Barcelona. Y él es Freddy Solves, aprovecho ya para presentarlo, al piano. Yo soy Alicia Losada y este proyecto entra dentro de lo que es Ali Alma Music, por si queréis buscarnos en las redes, Ali con Y, Ali Alma Music. Y hoy venimos pues a compartir este legado musical fantástico que nos dejó la diva del soul, la reina de Camden, que es Amy Winehouse. Y hemos querido empezar con este tema que se llama Addicted, que es un tema de su segundo álbum Back to Black, y con el que ella solía empezar mucho de sus conciertos cuando hizo la gira de este álbum. Vamos ahora con un tema que seguro que conocéis, esto es You Know I'm No Good. De cómo ella estaría ahí detrás de su hombre.
si él fuera a luchar al frente. Somos Hollywood. And sleep.
night. With your big empty pores, every week it gets worse. Unless your purse costs more than his. So you did Miami, cause you got that for free. But somehow Miami is the pain. There's no one alive. All those men just go home to their wives. Don't be mad to me, cause you're brushing 30 and your old tricks no longer work. You should know from the job that you always get down. So that's I have un tema que habla de postureo y de cazar novios ricos. Vamos ahora con Wake Up Alone, algo así como despertarse sola, y habla de esos días en que preferimos estar ocupados haciendo un montón de cosas por no pensar demasiado en todo aquello que nos duele en ese momento, aquello que nos remueve las tripas. Away.
just a little boy. Underneath that hand, you need your knife to hide your ego. Don't come with that. Says I'm too sensitive, don't worry you, but I'm not listening to him. Ooh. Yes, I'm perceptive, so when I go with you, you're always your hair. Conocerte ahora. ¿Qué? Bueno, vamos ahora con un tema muy especial, también uno de los temas quizás más conocidos, otra baladita que se llama Love is a Losing Game. Bueno, yo siempre... Siempre planteo esta pregunta porque creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida, o muchas, que es si es o no el amor un juego perdido. Por cierto, aprovecho para recordaros que este concierto es taquilla inversa, no sé si os han informado. Eso significa, bueno, supongo que aquí ya lo conocéis, ¿no? El tema de taquilla inversa significa que, pues, que disfrutáis del concierto y que al final, pues... En función de lo que hayáis disfrutado, lo que consideréis conveniente, pues pagáis la entrada como taquilla inversa. Y bueno, muy agradecidos por estar aquí. Seguimos con Love is a Losing Game. No se me da muy bien esto de las taquillas inversas. Fire, you came.
Cuentan historias muy personales de ella. Ella siempre plasmaba sus historias, su vida, y así como se sentía, como lo que necesitaba decir, pues así lo dejaba caer. En este caso cuenta la historia de un hombre algo mayor que ella, que a ella pues le hacía tilín, y bueno, parecía que el hombre estaba interesado y tal. Ella pues le hacía la rosca y tal, esto que le rías las gracias cuando alguien te gusta y esto. Pero bueno, parece que él como que... Ella sintió como que se reía un poco de ella, porque al final pues pasó de ella totalmente. Y le dedicó esta canción. Esto se llama You Send Me Fly, que es algo así como me mandó a tomar viento. When you outside my pride is not easy.
Cervecita, si pudiera ser. Muchas gracias.